En la sala Germán Briceño del Centro Cultural Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, se realizó el primer encuentro del Semillero de la Patria Simón Bolívar. En la actividad participaron estudiantes de educación media y activistas del semillero, quienes relataron sus experiencias sobre el trabajo voluntario que están desarrollando en las comunidades del municipio Libertador. Bueno, la organización Semillero de la Patria principalmente organiza a nuestros niños, niñas y adolescentes en brigada de cultura, deporte, de recreación, comunicación popular. Las principales actividades que nosotros desarrollamos son actividades de carácter comunitario, es decir, por ejemplo, tomas culturales dentro de nuestras comunidades, tomas de espacios públicos, tanto culturales como ecológicas, ¿verdad? Las jornadas de saneamiento ambiental de distintos espacios públicos. Para nosotros el deber social es el deber de nosotros como individuos, en este caso como chamos, con nuestras comunidades, con nuestra sociedad, ¿verdad? Muchas veces nos encargamos de criticar los distintos problemas sociales y no nos damos cuenta que nosotros como chamos también tenemos responsabilidad sobre eso que está ocurriendo. O sea, es nuestro deber como chamos con la sociedad y con él, pues apoyar y contribuir a solucionar esos problemas, más allá de criticarlos, y que nuestra crítica se convierta en aportes reales. Esta organización la conforman 2.449 niños, niñas y adolescentes, distribuidos en 101 grupos de trabajo, ubicados en 5 municipios del estado Mérida. Las actividades que más hemos tenido mayor contacto fue donde hemos llevado a nuestros niños a compartir con esas poblaciones vulneradas, ¿verdad? Que de alguna u otra manera se encuentran alejados del medio social real, ¿verdad? O sea, al compartir con nuestros niños, niñas y adolescentes, ellos se han sensibilizado a partir de esas realidades que han observado. En el semillero he realizado actividades como trabajar en un huerto, trabajar con niños y de reciclaje. Reciclaje, nosotros tenemos un rincón donde tenemos hojas y desechos, papeles muertos, por decirlo así. Nosotros los separamos, las carpetas de las hojas de los ganchos, y así para llevarlos a un depósito. Con el huerto limpiamos un cantero, sacamos la tierra mala y colocamos tierra buena. La siembra mala la cambiamos por siembra buena. Y con los niños hemos ido a las escuelas, en ejido, y también hemos trabajado con niños especiales, y lo que hacemos es incentivarlos o motivarlos a la vocería y a hacer actividades recreativas. Mi mejor experiencia ha sido trabajar con niños, puesto que con ellos uno les da una mano amiga y uno recibe como amor de ellos. Uno nota un afecto muy bonito, uno se siente satisfecho de regalarle un cariño, una sonrisa a ellos, y que ellos nos devuelvan mil más. Niños, niñas y adolescentes están participando hoy día en procesos de sensibilización sobre la realidad social no mediática que se vive en el país, gracias a las políticas de protección social en materia infantil que realiza el gobierno nacional. Nosotros como chamos podemos aportar a la construcción de esta patria, podemos aportar a la atención de nuestros adultos mayores, a la atención de las personas con discapacidades de cualquier espacio que estemos.